Es muy emocionante. El campo andaluz, el campo español, está en el punto de mira de las élites globalistas y de las élites progresistas. Si a esto le añadimos lo que es el mundo animalista, lo único que pretenden es criminalizar y demonizar lo que es el consumo de carne, el consumo de la ganadería y, por supuesto, la práctica de la caza. Por eso pretenden traernos unas leyes de bienestar animal que lo único que pretenden es condenar este sector, este modo de vida tan importante en Andalucía como en España. Por eso Vox lo que va a hacer es garantizar la perdurabilidad de este modo de vida. Y no solo que sea persistente en el tiempo, sino que también se pueda desarrollar y se pueda incrementar esta forma de vida. Vamos a bajar los impuestos, vamos a eliminar la burocracia y vamos a hacer todo lo posible para que estas explotaciones familiares, pues sigan transmitiéndose de padres a hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que no se criminalice, se demonice el consumo de materias primas que algunas leyes ideológicas nos están planteando. Y para finalizar, vamos a combatir que no entren productos del tipo que sea, de las materias primas que sea, en nuestra tierra. El gobierno del Partido Popular ha bajado impuestos, claro que ha bajado impuestos, pero porque lo lleva y va en el pacto de investidura que suscriben con Vox, y porque ha ido también suscrito en los diferentes pactos presupuestarios. Todas las bajadas de impuestos que se han realizado en Andalucía han sido negociadas con Vox, algunas de ellas a impulso de Vox, y pactadas con Vox y votadas por Vox, porque si no, no hubieran salido adelante. Medidas de agilización de las que tanto presumen, administrativa y de tramitación, de modernización y de adelgazamiento de la administración. Ha sido negociado con Vox y por eso ha salido adelante, porque han contado con el voto de Vox. La ley del suelo sale adelante porque tiene el voto de Vox, porque si no llegamos a votar nosotros ese texto, el que se hubiera votado con el Partido Socialista hubiera sido otro muy diferente. Entonces, hombre, esta es una realidad. Lo más importante que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía lo ha hecho con Vox, y lo han hecho estos señores y estos señores. Ahora se pueden rasgar las vestiduras, pueden decir que con Vox, que si tal, que si cual,
que decir, cordones sanitarios explícitos o implícitos, pero la realidad es que han pactado con Vox. Yo tengo documentos firmados por el presidente de la Junta y por el vicepresidente de la Junta, señor Marín, y no se les han caído los anillos. O sea que al final será lo que tenga que ser, pero en cualquier caso, datos objetivos que decía señor. Ahora mismo, si yo entro en mi aplicación para acceder a una cita médica de atención primaria, me dan para dentro de 11 días. Para dentro de 11 días. Eso es un dato objetivo. Es una realidad incontrovertible. Así están las cosas. Así están las cosas. No engañemos a los andaluces. No digamos cosas que no son ciertas. La sanidad está colapsada y la sanidad no está funcionando. No presumamos de cosas que no estamos haciendo bien. A mí sí me gustaría. Estamos en el puerto de Santa María y hemos venido a la fábrica de harinas al vaporcito. Lo que nos han trasladado es algo que nosotros ya conocíamos y que vos vienes denunciando desde hace muchas semanas y muchos meses. Estamos hablando de los precios de los cereales, sobre todo el precio del trigo y de la especulación que está sufriendo. Estamos carentes, estamos faltos de esta materia prima tan importante. Y por eso precisamente cada vez hay más gaditanos y más andaluces que entienden y comparten lo que venimos diciendo desde vos desde hace muchos meses. Hablamos de la soberanía alimenticia, esa soberanía alimenticia que garantizaría que no tuviésemos que estar sometidos a los vaivenes del mercado en cualquier tipo de materia prima. Por eso precisamente nosotros estamos con el sector primario, para no dejarlos abandonados, para no dejarlos tirados y para que estas empresas que llevan el pan a muchas familias portuenses pues sigan a seguir subsistiendo.